Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la primera parte ha estado tremendamente igualada. Apenas si sí ha habido ocasiones para ningún lado. El penalti ha sido una acción aislada y yo creo que a partir de ahí el Toledo tampoco ha tenido ocasiones. Pero es verdad que nosotros tampoco hemos tenido muchos acercamientos. Pues hemos intentado un par de acercamientos por banda cuando cambiaron de sistema, de pasar de defensa de cuatro a defensa de cinco. Y, y bueno, hemos, hecho, hemos intentado hacer daño por, por las zonas laterales. Y bueno, pues eh, yo creo que esa primera parte ha estado muy iguala de la segunda. Bueno, pues yo creo que hemos cogido muy bien el mando del partido, hemos intentado tener calma y paciencia para ir buscando nuestro momento. Nos ha llegado ese momento y y bueno, a partir de ahí pues hemos jugado también un poquito con con las circunstancias en las que está viviendo también el Toledo y que no son sencillas y, y entonces pues Hemos aprovechado también ese momento de desconcierto general para, para terminar ganando el partido. No, eh, eh, con los jugadores que tenía en el campo, eh, el Toledo podía hacer las dos cosas con mucha facilidad, porque el hecho de poder poner a Israel o Barroso de centrales o poder jugar con esa era, era muy fácil. Entonces, yo creo que lo que han querido era bueno, pues manejar... Manejar el partido a partir del 1-0, cambiaron a esa defensa de 5 o defensa de 3 con los dos carrileros, y yo creo que lo que quisieron era pues, mantener, quizá tener más gente por dentro y, y bueno, variar un, un poco. Pero no, le habíamos visto en las dos situaciones: en Talavera la habíamos visto con línea de 5 y aquí teníamos varios partidos, el día del Aponfe, el día del Fue Labrada, el día de que habíamos visualizado y habíamos visto situaciones que, que nos parecía que. Que, bueno, que podía alternar esos sistemas. Mira, eh, en, en principio lo que hemos buscado era más profundidad por banda izquierda, porque por allí pensábamos que, que, que podíamos hacer daño, con Sergi, que es un lateral muy largo, con muchísimo recorrido, y luego Edgar, pues que nos diera un poquito más de punto de remate, ¿no? porque estábamos teniendo acercamientos, pero nos estaba faltando quizá el, el punto de remate. ¿no? Entonces hemos buscado pues, un poco eh, más profundidad por fuera. Debido a que ahí teníamos superioridad numérica al, al estar con la defensa como la tenían con tres centrales, solamente dos carrileros teníamos superioridad numérica por fuera y queríamos aprovechar. Pero claro, una vez que generas la superioridad numérica, luego hay que llegar a los puntos de remate y Edgar era ahí fundamental. Por eso hicimos esos dos cambios.